Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. En el año de 1856, el ejército de Costa Rica contraatacó a los filibusteros de William Walker, en la hacienda Santa Rosa, y los hicieron replegarse hasta la ciudad de Rivas, en donde a la batalla se le llamó la Segunda Batalla de Rivas, o, la quema del mesón de guerra, en donde un alajuelense, Juan Santa María, prendió fuego al mesón, haciendo que huyeran los filibusteros. Ese fue un invento de los políticos costarricenses, para crear nacionalismo en la población de Costa Rica. Juan Santa María nunca existió, y ese fue el pretexto a través de tratados como el de Cañas Jerez, para quedarse con la provincia de Guanacaste y Nicoya, además que a los nicaragüenses, se les obligó a que proclamaran su anexión a Costa Rica. El domingo 8 de febrero de 1948, se realizaron las elecciones nacionales en Costa Rica, ganando las elecciones Otilio Ulate Blanco y el doctor Ángel Calderón. El candidato perdedor, José Figueres Ferrer, no estaba de acuerdo con los resultados, por el cual emprendió una guerra civil entre gobernantes y opositores, en donde José Figueres del Partido Socialdemócrata tomó el poder, y el expresidente Teodoro Picado se exilia en Nicaragua y pide ayuda al general Somoza para quitar del poder al socialista José Figueres. Y de esta manera el general Somoza envía tropas de la Guardia Nacional y se toman el poblado de La Cruz, Los Chiles y Ciudad Quesada. Luego de un tiempo, la Guardia Nacional de Nicaragua se retira de Costa Rica, porque el general Somoza no quería un reclamo de la Organización de Estados Americanos. Jacobo Arbenz Guzmán era el nombre del presidente de Guatemala en el año de 1954. En ese tiempo, un grupo de oficiales rebeldes se levantaron en contra de su gobierno por hacer reformas agrarias que perjudicaban a las multinacionales extranjeras, principalmente a la United Fruit Company, a la vez que su gobierno era influenciado por ideales comunistas, venidas de personas como el Che Guevara, entre otros. A las 20 horas del 18 de junio de 1954, las fuerzas del coronel golpista Castillo Armas cruzaron la frontera. Divididas en cuatro grupos, de unos 480 soldados entraron a través de cinco puntos a lo largo de la frontera hondureña y salvadoreña, para simular mayor número de soldados de un amplio frente y para reducir la posibilidad de que toda la tropa entera se encaminara por un único camino desfavorable. Además de estas tropas regulares,
10 saboteadores entrenados en Estados Unidos iban adelante destruyendo puentes y telégrafos. Los rebeldes se tomaron la ciudad de Zacapa y fueron derrotados. El presidente Arbenz tenía miedo de aplastar por completo a los rebeldes, porque creyó que luego de la derrota de los rebeldes, vendría la invasión yanqui directamente. Se extendió el rumor que tropas de marineros estadounidenses estaban desembarcando en Honduras, por el cual el presidente Arbenz se rindió, y casi todo su ejército se rindió al saber que llegaban los norteamericanos, y los tales marines que habían desembarcado en Honduras y luego entraron para combatir en Guatemala. Era una compañía del batallón Somoza, del ejército de la Guardia Nacional de Nicaragua, y el 27 de junio de ese año, el presidente Arbenz anunció su renuncia.